¡Hala! ¿Nunca has salido de Barrio Fuego? Lo siento, los elementos no se mezclan. ¡Oye! Además, mi padre te herviría vivo. ¿Por qué tiene que decirte nadie lo que puedes hacer con tu vida? Hola amigos, como os decía la semana pasada, es un viernes de muchos estrenos. Hemos seleccionado tres películas, pero se han quedado muchas en el tintero que podéis leer en la web. Vamos a hablar, hay que hablar de Elemental, que es la última película de Pixar. Pixar siempre estrena una gran película familiar en verano y en este caso es la historia de amor entre una llama de fuego y una gota de agua en un mundo en el que los personajes pertenecen a alguno de los cuatro elementos. Es una película que visualmente es una maravilla, muy original, muy diferente en sus rasgos, es pura fantasía y en momentos muy divertidos. Pero la materia narrativa, la historia, el fuerte de las películas de Pixar, que es el guión, aquí la verdad es que no aparece demasiado. Y acaba siendo una película bastante plana, bastante previsible, ya digo, desde el punto de vista de la narrativa. Otra cosa es la animación, que es magnífica. Y además con unos mensajes bastante simplistas, así que la verdad es que no podemos decir que es una mala película, pero nos ha decepcionado un poco. Ha pasado mucho tiempo. No tienes ni idea del poder que represento. Conocen tu historia y cómo termina. Mucho más nos ha gustado Misión Imposible, Sentencia Mortal Parte 1. Los títulos cada vez son más largos, es la nueva entrega de la saga, que es muy entretenida, muy espectacular. Son 2 horas y media de acción que se pasan en un suspiro. Es más divertida que algunos de los episodios anteriores y está muy bien interpretada y muy bien producida. Es que es un buen título para estos meses de verano. Y mi favorita, sin embargo, es una película que no tiene nada que ver con estos blockbusters. Se llama El regreso de las golondrinas. Es una película china que pudimos ver en la pasada Seminci y que cuenta la historia de un matrimonio concertado entre 2 personas maduras un poco marginadas de la sociedad. Son 2 agricultores bastante toscos, silenciosos, aparentemente no tienen nada que ofrecerse uno a otro y el matrimonio, ya digo, es de pura conveniencia. Sin embargo, a partir de esa relación, de esa compañía, surgen otros sentimientos. Es una película bellísima, muy lenta, muy larga. Es verdad que requiere un espectador un poco cinéfilo, pero si uno consigue entrar, me parece que es la película que tiene más potencia narrativa de todas las que he dicho, porque al final es una bellísima parábola sobre lo que significa de verdad el matrimonio, sobre lo que significa el cine hecho con miradas, con silencios, con gestos, con caricias, y además es una crítica muy contundente en su silencio y su minimalismo de la frivolidad con la que a veces abordamos las relaciones afectivas. Ya digo, me ha parecido un prodigio. Tenéis más títulos en la web de prensa y la semana que viene nos vemos con más cine.